Hola, ¿cómo andan todos? Acá comenzamos un nuevo video. Y esta vez vamos a hablar sobre los mejores, bueno, sobre los tanques, mejor dicho, no mejor es la costumbre, los tanques de la URSS ligeros que existieron en la vida real. El primer tanque era un Tier 1, obviamente, llamado MS-1. Ese tanque fue producido en el 28, pero este tanque recibió otro nombre, que era el T-18. Chistoso, ¿no? Este estuvo involucrado en el conflicto chino-soviético del 29, pero la variable mejorada, o sea, el llamado T-18M, este estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Este tanque poseía un peso de 5,9 toneladas, ancho de 1,76 metros, era más o menos delgado, y alto de 2,10, era pequeñito. Blindaje de hasta 16 milímetros con un cañón de 28 milímetros, y una velocidad de 17 kilómetros, muy lento, pero bueno. Un total de 960 tanques fueron construidos. Ahora en el Tier 2, que esto se divide en bastantes ramas, entonces van a ver esto, es llamado BT-2. Los BT-2 fue una serie de tanques que sus siglas significaban, wow, Bystroshnystankov, que significa tanques rápidos. Mi ruso es básico, ya saben. Poseía un peso de 10 toneladas, ancho de 2,23 metros, alto de 2,10, un blindaje de hasta 13 milímetros con un cañón de 37 milímetros, y ese tanque podía poseer ruedas y orugas, como esta nueva actualización de World Tanks, que unos tanques le van a poner ruedas, que las ruedas hacen que vayan más rápido. Pues ese tanque podía tener entre orugas y ruedas en la vida real. Quién sabe si World Tanks le pondrán algo así, pero no creo, es para que sepan. Ese tanque con las ruedas podía ir hasta 100 km por hora, y les voy mostrando lo que les decía. Y tenía una capacidad de 3 tripulantes. El BT-2 fue el que participó en la guerra de invierno contra Finlandia, el cual, como muchos saben, fue un gran fracaso, y esto llevó a que se produjera muy rápido el T-34, ahí se van imaginando, ¿no? Un total de 620 BT fueron construidos. Otro Tier 2, se llamaba T-26, fue un tanque fabricado en 1930, es considerado el modelo más exitoso de la década de los 30, o sea, este tanque ni yo lo conocí, y vean que es un tanque muy bueno para su época. Un total de, uy, ojo, que ni me sabía esa, 11.218 tanques fueron construidos con hasta 53 variables de tanques. Oh, eso es mucho, wow. Estuvo en conflictos como la Guerra Civil de España, Segunda Guerra Chino-Japonesa, no me suena, pero bueno, Guerra Soviético-Japonesa, bueno, todo con Rusia obviamente, Segunda Guerra Mundial y Guerra Civil China. Poseía un peso de 10,5 toneladas, ancho de 3,41, alto de 2,41, capacidad para 3 tripulantes, un blindaje ya va mejorando, de hasta 15 milímetros, un cañón de hasta 45 y una velocidad de 28 kilómetros por hora. Comparado con el BT-2, todos son lentos. Los países que utilizaron este tanque fueron Afganistán, Alemania nazi obviamente con tanques que capturaron, República Española y España, Finlandia con tanques capturados carísimamente, República de China, Turquía, Reino de Hungría y Reino de Rumania, se imagina. Y el último Tier 2 que existió, y creo que es el último Tier que hay, dos, creo que solo hay tres variables de Tier 2, no sé, pero bueno, se llamó T-60. Fue un tanque construido en el 41, más o menos adelantada, ¿no? Un total de 6.292 tanques fueron construidos. Este poseía un peso, este es bastante ligero comparado con los demás. 5,8 toneladas, 2,3 metros de ancho y 1,75 de alto. Tiene casi mi estatura, hasta un poquito más mío yo. Pequeñito. Con capacidad para 2 tripulantes, claro. Blindaje de hasta 20 milímetros con un cañón de 20 milímetros. Y una velocidad de hasta 44 kilómetros por hora. Y se va mejorando bastante la mejoría, pero es un tanque ligero aún. Y ahora, en el Tier 3 aparece, ¿se acuerda que en el Tier 2 estaba el BT-2? Pues ahora es la mejora, el BT-7. Aquí fue la última variable de los BT, después de la llegada pues del T-34. Fue producido en el 35, y poseía un peso de 14 toneladas, ancho de 2,28 metros y alto de 2,42, un blindaje de hasta 40 kilómetros, hasta 40 milímetros, estoy pensando en otras cosas, con un cañón de 45 milímetros, una velocidad ahora sí de 72 kilómetros por hora, este sí va más o menos rápido, y capacidad para 3 tripulantes.
¿Y cómo pasó con los BT? El tanque que se llamaba T-25, si no estoy mal, bueno, T-20 algo, me acuerdo. Acá tiene su mejora, que es el T-26. Ah, no, el T-26 es el Tier 2 y el T-46 es el Tier 3. Me enredé ahí, perdón. Este fue diseñado en el T-35, pero solamente 4 tanques fueron construidos. Porque sus fallos en transmisión y altos costos, pues, se imaginaron, cancelaron el proyecto rápidamente. Este poseía un peso de 10 toneladas, 2,33 metros de ancho, 2,29 de alto, blindaje de hasta 15 milímetros con un cañón de 45 y una velocidad de 60 km por hora. Y el último tanque Tier 10 es el T-70, que con un total de 8,226 tanques que fueron fabricados en el 42, es uno de los tanques que le puede hacer competencia al que les dije que habían hecho 11,000 variables, creo que era el T-26. Yo para nombre soy malo, y más que si son números y letras, soy muy malo. No sé si ustedes son buenos en eso, pero yo soy malo para recordarme eso, pero bueno. Este buscaba reemplazar obviamente al Tier 2 llamado T-60, que era ineficaz al frente del T-34 y obviamente al frente de los tanques alemanes, que en esa época eran muy buenos. El T-70 poseía un peso de 9,2 toneladas, ancho de 2,32 y alto de 2 metros, un blindaje de hasta 60 milímetros muy bueno y un cañón de 45, una velocidad lenta, 45 km por hora. Y acá el único tanque que fue construido en masa, porque hay un tanque que no me acuerdo el nombre, pero fue como una o dos variables y ya, o sea, yo intento que hayan construido al menos 4 o 5, sí. Este tanque es Tier 4, precisamente, es el T-80, o sea, estaba el T-60, el T-70 y el T-80, qué imaginación les digo, pero bueno. ¿Quién fue una variable del anterior tanque, del T-70? Con una torreta para dos hombres, pero solamente se construyeron 85 de ellos, o sea, es como una copia del T-70, pero con una mejora en el cañón. Y ya, ok. Y el último tanque, lamentablemente, que se construyó es del Tier 5. O sea que de ahí para arriba ninguno se construyó, lamentablemente. Pero bueno, es el T-50. Fue un tanque poco construido, con tan solo 69 ejemplares. Ahí se van imaginando. Ni siquiera construyeron como, no sé, seriamente, como esas 11,000 copias que sí. Me sorprendí con esas 11,000 copias. Pero bueno, 69 ejemplares. Fundis fue diseñado en el 39. Con un peso de 14 toneladas, 2,47 metros de ancho y 2,16 de alto, capacidad para 4 tripulantes, un blindaje de hasta 37 milímetros con un cañón de 45 y una velocidad de 60 km por hora, menos estiré un poquito más rápido, pero al final no fue tan épico. Bueno, ahora que los vimos en la vía real, veamos estos tanques pero en World Tanks. Y como son tanques de Tier 1 a Tier 5, no les puedo decir que este tanque tiene mejor daño, mejor blindaje, porque esos tanques en sus tiers del Tier 1 al Tier 4, Tier 5, no sé, demuestra tanto la habilidad de cada uno o su potencial. Entonces, solo les voy a decir el nombre ya, en resumen. En el Tier 1 tenemos al MS-1. En el Tier 2 tenemos al BT-2, chistoso. Tenemos al T-26. Y tenemos al T-60. En el Tier 3 tenemos al BT-7. Al T-46 y al T-70. En el Tier 4 tenemos al T-80 y en el Tier 5 tenemos al T-50. Bueno, espero que les haya gustado este video sobre los tanques ligeros que están en la vida real y que están en World Tanks. Que no crean que uno aprende bastante historia de los tanques Tier 1, Tier 2, Tier 3, que en la vida real son muy importantes y son muy buenos. Pero en World Tanks uno los ve como debiluchos, pero ustedes verán que el BT-2 y el BT-7 eran muy buenos en su época. No como el T-34, pero hacían sus cosas. Y como les decía, el T-26... Sí, el T-26, yo que estaba mencionando, me sonaba raro, pues sí, el T-26, que fue uno, creo que fue uno de los, fue el T-26, sí, que era uno de los tanques
más modernizados y mejores de los años 30. Imagínense, yo que iba a saber que un Tier 2 iba a ser casi uno de los mejores en su época. Mira, uno aprende eso viendo la historia y buscando. Entonces, bueno, ya dejo hablar estupideces y espero que les haya gustado, espero que se hayan entendido, espero que me hayan entendido. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hola, ¿cómo van todos? Acá comenzamos un nuevo video. Y esta vez vamos a hablar sobre los tanques de Alemania ligeros en World Tanks que existieron en la vida real. Bueno, en este video, ya suponen, como en el anterior video que hice de Estados Unidos, que voy a poner los tanques ligeros de Alemania que en la vida real existieron. Que ustedes saben que cuando hablo sobre la vida real y World